¿Cómo están, amigos del Fútbol Sala? Humantequera, Jaén Paraíso Interior, es el derbi andaluz que les proponemos para cerrar la vigésima jornada de la Liga Stas, que hacen su entrada sobre la pista azul de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Los locales con dos incorporaciones de última hora, la de Montero y la de Rafael Berlanga. Los visitantes con la incorporación de última hora también para la convocatoria del joven de la cantera Aitor, y con las bajas de Cuco por lesión y de Víctor Montes por sanción. Sí, la verdad es que son dos fichajes, un poco, bueno, tres, si metemos a Fali también, que ha entrado en los últimos momentos por esas lesiones. Bueno, pues vamos a ver lo que aporta. Es decir, Rafael Berlanga viene de jugar en Rumanía, de esa aventura de David Madrid. Vamos a ver, catalán. Yo creo que puede aportar, es que es un equipo muy divertido, es un equipo muy osado de Luma, y hoy lo vamos a ver. Como bien decía su entrenador, Manuel Luigi Carrasco, Moli, se les han escapado en los últimos cinco minutos cantidad de puntos. Los que los han ido contando, los especialistas, dicen que hasta 11 puntos han perdido. Y este es el quinteto que nos presenta Moli para iniciar este partido, con Juan Varela en la portería, Tete, Da Silva, Óscar y Cecilio. Tete, que se anuncia que va a actuar de cierre. Bueno, ya veremos cómo acaba situándose el veterano jugador malagueño de 41 años y, a pesar de todo, el máximo goleador del equipo con 17 dianas. Dani Rodríguez con Dani Cabezón, Bollis, José López, Eloy Rojas y Solanos. Y Solano, ambos conjuntos con quintetos habituales, Cancho. Sí, muy previsible. Va a sufrir más en las rotaciones en Jaén, porque con las bajas de... Que era 6-5 en la Salobreja en Jaén, pero este es el segundo asalto del derbi andaluz en la presente campaña. El anterior, hay que remontarse a la temporada 98-99, cuando se enfrentaron los equipos de Jerez y de Jaén. Luego también en la 95-96, Jerez y Ceuta. Y en la 97-98 también Jerez y Jaén. Esto por lo que respecta a la liga con fase regular, porque en la primera campaña, en la 89-90, pues cuando había grupos, sí, en el grupo A pues había cuatro andaluces: Jerez, Jaén, Ceuta y Córdoba. Sí, sí, Huelva también estaba, también. Otra pregunta, sin trampa. Primer partido televisado de fútbol sala. Para un andaluz, te doy pista. Eso sí me acuerdo, fue Huelva 92. Eso sí me acuerdo, aquel partido, de verlo, porque era la ilusión de empezar aquella temporada, y los que éramos jugadores estábamos pendientes de la 2 en aquellos momentos. Bueno, pues ahí tenemos al Jaén realizando los primeros ataques cuando se ha cumplido, estamos a punto de que se cumpla el primer medio minuto de juego. Recuperó la pelota para los visitantes Eloy Rojas, el máximo goleador de su equipo, con un total de 11 dianas. Y ahí que lo intentaba ahora Solano, para alegría de los en torno a 100 aficionados jiennense. Ahí los veíamos en el fondo de la derecha de sus pantallas, que se han desplazado desde la capital del Santo Reino hasta Antequera. La verdad es que la afición de Jaén es tremenda. Ya dio un recital en Ciudad Real en la final de Copa contra el Barça. Yo creo que sin la afición no hubieran podido hacer aquella hazaña, Ramón. Luego en la Supercopa también se desplazaron, y hoy han vuelto a demostrar la importancia de este derbi, porque están muy necesitados. Recordemos que es que Jaén, si hoy no gana, ya tiene el aliento de demasiados equipos pegados. Fíjense, se quedaría Jaén con 14, el Jumilla y Elche con 13. Fíjate. Y la UMA Antequera se iría a 11. El que lo intentaba ahora en esa volea era Claudio Manuel Da Silva, otro malagueño. Es que además, otro de los méritos, grandes méritos que tiene la UMA Antequera, es que está plagada de jugadores no solo malagueños, sino andaluces en general. No, y el gran mérito para mí, un poco igual que el Atlético y la filosofía de Vascos, aquí hay que ser universitario, tienes que estar matriculado en algún curso universitario, y eso no se da en ningún equipo. Por ejemplo, ahora la lleva Cecilio Chillo, que hace máster en ingeniería, y ha lanzado Claudio Manuel Da Silva, que estudia ciencias medioambientales. Eso es una filosofía de club que le hace competir en desigualdad con el resto de... Ya no es solamente un tema económico, que todos los equipos están apretados, casi todos. Es que además, fíjate, tienes que tener esa titulación o esa matriculación para poder competir con el UMA. Y es que la UMA está dirigida por un auténtico catedrático del fútbol sala, como es Manuel Luigi Carrasco. Moli, 65 años, toda una vida
al frente del equipo, 28, 29 años, lleva dirigiendo a equipos de Málaga, cuando comenzó entrenando a la categoría cadete al Ciudad de Málaga, y desde ahí ha ido progresando, lleva, creo recordar que son 15 años aquí en la Universidad de Málaga. Y no enorme. Y no solamente eso, sino que es el seleccionador universitario, y con la selección española universitaria ha conseguido dos europeos. Y luego tiene otra cosa, Molly, que es de esas personas que tienen tanta grandeza humana como profesional. Sí, sí, sí. Además, es un enamorado de este deporte. Cuando tiene la oportunidad de hablar con él, siempre está escuchando para ver qué puede aportar. Un mito, uno de los mitos que tiene este deporte. Bueno, pues por el momento, Cancho, lo que sí que vemos es que se acerca más a la portería rival, el Jaén, que la UMA Antequera. Sí, hemos visto mucho más a Varela que a Dani Cabezón. Es normal, es decir, que Jaén quiere poner tierra por delante. Jaén lleva nueve partidos sin ganar, Eso es una locura, es decir, un equipo como Jaén, que siempre se ha hecho fuerte, sobre todo en la Salobreja, ahí en su campo. Vamos a ver qué ha pitado. Sí, y falta de Cecilio, clara, desde mi forma de ver, clara sobre José López. Pues sí, es verdad que Jaén solo empató en la pista del Catgas, luego empató en su pista contra el Peñíscola y también contra el Levante. La UMA también le faltan muchísimos puntos, aunque se dieron un balón de oxígeno, sobre todo anímico, con ese 6-6 que tuvieron en la pista del Cargas Santa Coloma. Es que lo de la UMA, pero es que le ha quitado punto a Movistar, es el único que le ha quitado un punto. Fue el primero que arañó puntos en el Palau al Barça. Es decir, que es un equipo que ha competido con los grandes, ha dado la cara, ha perdido muchísimos puntos en los últimos minutos y luego, sin embargo, sorprendentemente ha perdido partidos que estaban mucho más cerca de su nivel. Y lo peor para ellos, ha perdido ante rivales directos, como el caso del Elche, con el que ha perdido los dos partidos, y también contra el Jumilla. Y además claramente, es decir, con goleadas. Fíjate, el Elche 0-4 y 3-8, por ejemplo. Y luego le araña puntos al Barça y a Movistar. O sea, son esas cosas que tiene el deporte. Última tentativa a cargo de José López, que no pudo recoger el envío de Eloy Rojas. A pesar de todo, hay saque de esquina. Sigue apretando, en efecto, el conjunto de Dani Rodríguez. Ahí va el balón de José López hacia Boyis, que prefiere no correr riesgos y apoyarse en Dani Cabezón. El Ceutí en largo. ¡Oh, qué bien lo cogió! ¡Qué bien la cazó ahí Solano, que no puede completar su reverso ante la oposición de Da Silva! Sí, un Mantequera, hasta ahora todos los ataques han sido directos. Es decir, muy poquito tiempo ha tenido el balón, muy poquita posesión y con muchas complicaciones para salir de esa presión. De nuevo el gran capitán Tete, combinando con Da Silva, corta Óscar, por la banda recibe Cecilio, al que le cierra el paso Boyis, que se hace con la pelota. Allí va el jugador de Doña Mencía, subiendo, se la quitó Óscar, no hay falta. Preparador, vamos al 3 parador de la UMA, el tiro de Óscar se va fuera por muy poco. Oh, qué ocasión tan clara, superioridad absoluta. Bueno, ahora Óscar pide el cambio, pero fíjate qué bien, ha movido bien. UMA ha hecho bien con dos bandas abiertas para hacer opción de pase. Fíjate el robo, cómo mira para atrás para ver que tiene dos hombres amarillos por detrás. Pero también muy bien la recuperación, Jugando ya Eloy Rojas, de nuevo con Solano. Ahí que ha caído a la banda desde su posición natural de pívot. Boyis no puede controlar la pelota. Vamos a ver, al final la posesión es para los visitantes. Aunque dio la impresión que fue Eloy Rojas el que golpeó en última instancia. Se quejaban de esa falta, ahí no hay falta tampoco, aquí en el robo. Y aquí tampoco. De Óscar tampoco. Ni siquiera luego cuando Boyis baja a hacer la cobertura. No, la jugada ha sido trabada, pero no nos ha dado la sensación de que hubiera faltas. Nuevo saque de esquina. Cumplidos ya los cuatro primeros minutos del juego. Fíjense, lleva ya cinco lanzados el conjunto visitante. No, mucho más dominador. Está moviendo mucho más a Varela, que por cierto ha vuelto más al equipo. Han estado rotando los porteros y ahora... Sí, tanto en un equipo como en otro, sí. Porque las últimas jornadas era Alberto el que tenía la titularidad en la UMA,
Chema Mella en el Jaén, es verdad. La semana pasada es cierto que Juan Varela además estuvo en el quinteto inicial en ese empate del CatGas y además le paró un penalti a Dani Salgado. Y es curioso porque los cuatro porteros son fichajes de esta temporada. ¿Sí? Es decir, la portería se ha movido casi todos los veranos, se mueve, pero especialmente en estos dos equipos han sido incorporaciones. Entra ahí Dani Martín. Sí, buscando a lo mejor un más uno contra uno. Ahí tenemos al salmantino. En racha goleadora las dos últimas jornadas. Ha conseguido marcar para su equipo. Ahí lo tenemos en ese primer envío. Sin mayores complicaciones para Juan Varela. Tocando ahora Fali, otro de los ilustres veteranos que tiene Moli, el coineño de 37 años, que ya estuvo con Tete cuando Valencia Vijusa ganó la Copa en 2002. Sí, verdad, coincidieron en aquella Copa que se jugó en Valencia. Sí, sí, yo creo que fue la final, se la ganaron al Pozo. Se le escapó la pelota ahí a Solano. Y a punto estuvo de costarle el primer gol. Lo vamos a ver repetido. Sí, no hay cesión porque hubiera sido la jugada tonta, no. ¿Eh? Sí, es el último hombre, sí. Muchas veces como salen los porteros a hacer salida y te vas en banda para hacer salida de presión, fíjate. Jugando Armando. Ahí tenemos al número 9, el ex de Movistar Inter. A punto de perder la pelota, pero ha recuperado bien Armando. Tres parador de nuevo. Bien. Armó la defensa ahí el dúo Bollis y Campoy. Veo muy comprometida la defensa de Jaén, ¿eh? Fíjate que cada vez que hay una pérdida van al suelo, seguida hay un reagrupamiento. Veo con muchísima concentración, muchísima intensidad. Que es algo que ya vimos el día del Pozo también. Nos gustó mucho el equipo de Dani ese día porque le puso las cosas muy complicadas hasta ese último gol de Miguelín a todo un Pozo de Murcia que donde no está siendo fuerte precisamente es allí en su... Es que fíjense, el Jaén es el séptimo equipo en cuanto a goles recibidos. A pesar de que va en decimotercera posición, han recibido los de Dani Rodríguez 69 goles, lo que lo situaría en la séptima posición. Sí, sí. Ahí ha habido falta de Armando a Dani Martín. Así se lo reclamaba con la mirada el jugador a García Morón. Pero no lo ha estimado así el árbitro granadino. Lo que pasa, Ramón, que a ti que te gustan los números, si haces esa clasificación por los goles marcados, fíjate dónde te vas. Te vas a la penúltima plaza solo con un gol más de Levante. Sí, efectivamente. Esa es la carencia que tú comentabas. Que explica la carencia que hablábamos al inicio de la transmisión. A ver si Buendía la cazó ahí ante la llegada de Miguel. Intentando jugar a... la carta de los contragolpes también el equipo local. Sí, lo ha jugado varias veces, lo que pasa es que ahora no estaba Solano, que es el auténtico. Veo muy tenso el partido, mira. Sí, sí. Está poniendo otro histórico. Rafali. Rafael Becerra. Fíjate lo que... Llevaba... Se había metido en los cinco últimos meses. Cuidado ahí. Otra jugada con peligro que tiene que salvar Dani Cabezón. Y digo, Fali... Antes de fichar, que lo hizo hace apenas mes y medio, por la Humantequera, estaba jugando en el Atlético Coín, Fútbol 11, después de haber estado en Coín, en Segunda B, en Fútbol Sala. Y ahí va a haber tarjeta para Murga, la primera del partido, por esa entrada que acabamos de ver. Sí, yo creo que llega tarde, ¿eh? Porque él va al balón, lo que pasa es que es muy rápido. Vamos a verlo aquí ahora, que ahora aquí manda. Fíjate qué rápido ya, como llega tarde... Pero la tarjeta está clara. Tiro ahí la pierna derecha sobre Armando. Te decía que Fali es muy veterano el equipo de UMA, pero es que tiene tres internacionales, ¿eh? Sí. Crispi, Fali y Tete. Hace mucho tiempo, pero fueron los tres internacionales. Mientras que en Jaén solo tienen a Carlos Muñoz. La verdad es que es una curiosa mezcla de veteranía, sí, y juventud la que tiene Moli. Con esos tres grandes pilares que hemos mencionado. Qué bien se ha ido Armando ahí ahora de Murga. Se ha encerrado el solito al final, llegó Campoy para evitar mayores problemas para el equipo visitante que trata ahora de salir. Muy bien la salida ahí del jugador catalán Jordi Campoy. Volcaron a Dani Martín. Así que hay falta a cargo de
Miguel. Va a sacar tarjeta también. No me parece sí, sí. A mí. Fíjate, yo creo que... Por la aparatosidad, más que nada. La han echado por detrás. Yo creo que porque ha sacado la otra antes. Yo creo que es también un poco innivelar la situación. Yo creo que llega, vamos a ver aquí. Bueno, sí, sí le da, sí, sí, sí. Aquí sí verá que llega tarde, pues... Le da por detrás, llega tarde. Bien aplicado, sí. Dani salta de forma aparatosa, así que empate también a tarjetas. La repetición aclara que es que en ningún momento llega el balón y le barre. Y sobre todo, como te decía, la circunstancia de una tarjeta antes nivelas el criterio. La va a poner Eloy Rojas, con buen día aquí en el costado. Arriba campo y la recoge Dani Martín. Se le ha escapado al goleador del Jaén. Muy difícil, porque cuando tú haces ya el segundo toque, y el segundo toque tiene que ser con conducción, ya permites que se ordene la defensa. Marcando jugada. Ahí Miguel para sus compañeros. Vuelve a tocarla el malagueño, el número 5 de la UMA Antequera. Se la queda Dani Martín. No ha controlado nada bien. Y de eso se está lamentando ahora el número 11 del Jaén. Sí, porque tenía buen día aquí a la derecha. Una posición idónea para él. Es precisamente Buendía el que lanza ese latigazo, ese zurdazo tremendo que tiene el jugador jiennense, pero no ha tenido mayores problemas Juan Varela. Crispi, oh, qué bonito el taconazo que quería dejar de Javi Sánchez, que retorna también a las pistas después de haberse perdido las 5 últimas jornadas por lesión. Francisco Javier Sánchez Barrena, cordobés de 26 años. Armando, que casi conecta de forma exitosa con el balón a ese envío del mencionado Javi Sánchez. Qué bueno el corte ahí de Armando. Muy, muy activo está el exjugador de Inter. Le veo muy metido. Ojo, la coge está Miguel, muy clara, otra está muy contra, clara. Dos para uno, palo puesto Armando. Y lo frustró de un modo sensacional Dani Cabezón. Pero se equivoca, ahí. Yo creo, fíjate, que el pase de Miguel es demasiado forzado. Tenía opción, fíjate, lo mete ya en territorio. Muy metido el balón dentro del área. La ha cerrado. Sí. La ha cerrado mucho el pase. ¡Uf! Tocó. Está el partido. Tocó ahora Víctor Montero el tiro de Buendía y casi hace... Nada deseable hubiera sido esa acción, porque hubiera sido el primer balón que toca en primera Víctor Montero. Y podría bueno. haber sido gol en propia meta, como ahora la ocasión de Dani Martín. Tarjeta, eso. Para donde Juan Varela, y va a haber tarjeta Dani Martín. Sí, sí. Sí, ahí también se ha desentendido. Pero qué ocasión ha tenido este hombre, qué buen movimiento de córner. Fíjate qué difícil es tener tiempo y espacio en el área, Cuando veamos la repetición. Aquí se está fue clara. A Porchillo. Y el mismo criterio que las anteriores, Ramón. Volcó a Cecilio. Aquí incluso con menos... Con menos intención de jugar. Sí, exacto. Que en las anteriores. Aquí no había ninguna duda. Pues 3-2 por lo que respecta a falta. Juega Cecilio, que es uno de los hombres importantísimos en el juego del conjunto que dirige Moli. 9 goles, 8 asistencias para este cordobés de 23 años que está en su segunda temporada. No, lo que está claro es que hay muchísima intensidad. El número de faltas tan alto que estamos viendo es que se está disputando todos los balones divididos. Hay mucha presión al balón, probablemente algo de precipitación. Pero claro, que es mucho lo que se están jugando estos equipos. Murga encerrando a Tete, que tiene que usar el comodín de echarla fuera de banda. Mira, mira la jugada, fíjate qué tiempo ha tenido y qué espacio, ¿eh? Incluso ha podido... Al final lo resolvió ahí con un punterazo. Sí, el error en la marca. Yo creo que era de Miguel, me ha parecido que va a... Pues quizá la mejor ocasión hasta sí, el momento que ha tenido Jaén. Sobre todo por eso, Ramón, de que es muy difícil que tú en el área tengas tiempo y espacio. Murga combinando con José López, echa atrás también el Jaén, queriendo sacar la defensa de la UMA Antequera. Buendía, qué bueno el pase, y se la quedó Juan Varela. Reclamaban que había tocado con la mano fuera del área, no fue así, no lo hizo así el sevillano de 20 años, el guardameta, que llegó procedente del Betis, internacional sub-21. Juega Solano, se la deja ahí de plantilla a Eloy Rojas, muy desviado, tocó Víctor Montero. Ahí vemos la ocasión de Buendía y la repetición aclara que no la tocó con la mano Juan Varela. Nuevo saque de esquina, la pone Murga hacia adentro, el despeje de Tete. Víctor Montero, que estuvo en Caja Segovia, o lo que era, sí, en Segovia Futsal. Jugando en segunda división. Y viene del fútbol.
jugó en el Atlético de Madrid. Sí, sí. Muy corpulento, además. Dentro de los procedentes del fútbol. Como hablábamos anteriormente de Fali, aunque no sí. Es el mismo caso, evidentemente. No ha habido equipos de élite de... En primera época de fútbol sala sí había muchos jugadores, o algunos jugadores que incluso Paulo Roberto llegó a estar a prueba en el primer equipo del Atlético de Madrid, pero luego... Sí, pero lo normal deporte... es seguir el camino inverso. Sí. Adquieres la técnica y la habilidad en la sala y luego si acaso das el salto al fútbol 11, pero el camino inverso muy poquitas veces. Aporta más el fútbol sala al fútbol. Hombre, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Ahí juega Solano con José López. Toca otra vez Eloy Rojas, Murga, moviendo, circulando el balón ante la bien plantada defensa ante Querana y el despeje de Crispi, nuevo saque de esquina. Muy trabajada la defensa de Mantequera del juego de pivote. Momento que Solano o Buendía reciben arriba, se produce un reagrupamiento de los dos alas para impedir el movimiento. Marte Humá está jugando cómodo a la contra, ¿eh? Sí, sí, sí. Y las ocasiones que han sido más claras han sido todo producto de pérdida, roba, una transición muy rápida. Y atención a las diabluras que puede hacer en ese tipo de situaciones un hombre como Cecilio, al que le hemos visto jugadas de auténtica maravilla en esta temporada. Ya qué dato, ¿eh? Qué desproporción de corre. Bueno, aquí, siguiendo un poco... ¡Uf! ¡Omus ahí! De Eloy Rojas... Siguiendo un poco con los símiles futbolísticos, aquí lo que pasa es que los saques de esquina no tienen tanta importancia como en el fútbol, sí, pero aunque muchas veces esos pases interiores se acaban convirtiendo en goles. Tienen menos importancia porque los hombres de FIFA y UEFA no quieren. Ah, bueno, claro, no quieren que sea con la mano. Claro, si no, amigo, ¿qué sería esto? Ayer hablaba yo precisamente con un amigo que llevaba muchos años descolgado del fútbol sala y que se va... Me confesaba que se había vuelto a enganchar a través de las transmisiones de Teledeporte y me decía, oye, pero veo que ya no son los saques con la mano. Digo, hombre, es que años, a UEFA y a FIFA lo único que le falta es ya poner el fuera de juego. Sí, sí, pues no les despistas. Yo lo que espero es que a ver si ahora con los cambios que va a haber en todos los estamentos y con esa revolución que hay en FIFA, en UEFA, incluso en la española, tenemos la opción de por lo menos de revisar las normas y que dejen hablar a los que saben, que son los técnicos y los jugadores. Ahí la lleva Solano ante Tete. Es el que le cierra el paso también en el apoyo. Cecilio intentando robar ahora la pelota. Los hombres de la UMA Antequera. Venga, Eloy Rojas. Ya jugando de cuatro, ¿eh? Qué bien plantada la defensa. Muy bien. Del conjunto de Moli. Desde las líneas, ¿cómo se ven? Marcaje individual. Cecilio emparejado con Jesús Murga. Ahí Óscar acabó impidiendo que la controlara el número 6 del Jaén. Y ahora el despeje de Eloy Rojas. 11 minutos ya de juego, 0-0. En este segundo asalto del derbi andaluz en la temporada 2015-2016. Ahí le cuesta más en posicional ahí a la UMA Antequera, le cuesta muchísimo, ¿eh? Digo que la defensa de Jaén también está muy bien plantada, ha cambiado con respecto al partido del Pozo, empezaron con zona aquella vez, ahora están con un marcaje individual con cambios, pero es verdad que cuando está armado el equipo, cuando todos los hombres de amarillo están por detrás de la línea del balón... Sí, no, defensivamente el equipo de Dani Rodríguez está funcionando, tal y como decíamos anteriormente, muy bien. La última tentativa, ahí tienen a Óscar Muñoz, el jugador malagueño de Campillos, 23 años, cuarta temporada, dos veces campeón de España universitario, este estudiante de filología hispánica. Tete que intentaba ahí armar jugada con Cecilio, dos hombres además de una gran astucia. Van ahí como quiso hacer el pase interior el veterano jugador malagueño. Ahí tenemos algunos de los integrantes, Cancho, de la Academia Red Blue,
de Antequera, pionera en ese proyecto de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues que sí. Tienen ya, creo, 18 academias. Sí, algunos por jugadores como la de Limones aquí de Madrid, pero estas fueron pioneras. Y es verdad que lo que se está transmitiendo es la filosofía y técnicas de estudio, metodología, es decir, se está haciendo una gran labor y ya te digo, 18 creo que hay actualmente y tendremos sorpresas dentro de poco de ampliación de las escuelas, porque eso es una labor de unificar y de seguir haciendo crecer este deporte. La pelea entre Boyis y Óscar se decanta en favor del jugador local. Ahí va ahora Cecilio. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bien entró ahí entre Boyis y Eloy Rojas! Están pidiendo tarjeta para esa acción. Ya decíamos que le estamos viendo a Cecilio hacer unas cosas fantásticas en los diversos partidos de esta temporada. No estima, en todo caso, Antonio Valentín García Morón que sea merecedora de tarjeta la entrada de Eloy Rojas, pero sí que se constituye en la tercera falta para el Jaén. Con tres está también la UMA Antequera, a 8-15 para llegar al descanso, todavía sin nadie que haya abierto el casillero de goles. Vamos a ver la estrategia, vamos a ver el bloqueo. ¿Quién es el hombre que va a bloquear? El tiro de Óscar, lo saca con el pie Dani Cabezón. Atención a la recuperación de nuevo. Se le fue arriba. Lo tenía el jugador de la UMA Antequera. Sí, tenía posibilidades para elegir. Estaba mirando un dato, me dicen que Alberto efectivamente estaba, el portero estaba en la temporada del ascenso. Llegó la temporada anterior. La temporada que sube UMA Antequera, la temporada 14-15. Sí, es verdad. Me había dicho yo antes que era fichaje de este año, pues. Un hombre que va a cumplir dentro de un par de días, va a cumplir los 22 años, el valenciano que llegó procedente del Levante. El estudiante de Ingeniería Industrial. Y vemos la última ocasión, ese tiro de Óscar. Muy buena jugada, ¿eh? Porque además hay muchísima gente por delante, incluso el propio Óscar entorpece la visión de Dani Cabezón. Obligando, sin duda, a Dani Cabezón, que por el momento va resolviendo el Ceutí todo lo que le están enviando, que tampoco es que sea mucho, los hombres de Moli. Los de Dani Rodríguez sí que están obligando más a Varela. No, tocó con el pecho Cecilio. Sale de nuevo la UMA. Ahí va Tete. ¡El tiro! ¡Qué parada! Lo ha sacado de forma providencial para su equipo Dani Cabezón. Justo ahí además ante Cecilio. ¡Qué parada! Porque, bueno, vamos a ver la repetición. Bueno, yo creo que aquí no hay, está pegadísima la mano al cuerpo, el movimiento. Pero, ¿cómo Cecilio está tapando ahí a Dani Cabezón para complicar aún más la jugada para el guardameta del Jaén? Además pasa al lado de Cecilio, solo con que le hubiera tocado un pelín, lo hubiera desviado, pero qué gran parada, mira el movimiento de Cecilio por delante, dificilísima la parada, mira, aquí lo vamos a ver perfectamente. Tirado de reflejos ahí, Dani Cabezón, paradón, para mí la parada de la del partido hasta este momento. Sí, sin duda. Ahí la toca Solano, se la dejó Campoy, juega José López, otra vez con Solano, que bien metió el pie da Silva para evitar que armara el tiro el pívot de Bujalance. Ahí tienen a Francisco Solano León, 24 años. Un hombre que realizó la temporada pasada un viaje de ida y vuelta desde Peñíscola a Jaén. Y fue clave en ese título de Copa. Sí. Bueno, la verdad es que el nivel que alcanzó Jaén en aquella Copa, no solo la final, siempre hablamos de la final. En los cuartos, en la semifinal. Aquí vemos desde otra perspectiva, no hay nada punible en esa acción de Cecilio. Además, García Morón estaba perfectamente situado. Es que sigue con los brazos, con las manos enlazadas detrás, es decir, que no está despegado. Campoy se la cede a Dani Martín. La pared. No pudo el catalán. Ahí sí está haciendo daño Jaén. Poquito le faltó. Cuando el pivo sale de su zona habitual, del centro del área, y va a caer en banda. Está cayendo mucho Solano a la banda derecha. Ahí sí que le está creando problemas a... Sube Armando, peleando con Campoy. Se la pide Da Silva, él va la pelota. Acabaron de entenderse Armando y Da Silva. No, lo que te decía antes, cuando hay ataque posicional, hay menos claridad. Sí. Jugando de nuevo Campoy para Boyis. Buendía arriba, Dani Martín el que la maneja. En la posición de pívot, Emilio Buendía.
Y esta temporada de momento 5 goles y 5 asistencias. Después de haber tenido también algún problema en los isquiotibiales a lo largo de esta temporada. Buendía, que el año pasado fue uno de los jugadores, creo recordar, el jugador revelación, ¿sí?, de la temporada. Sí, y Dani Rodríguez mejor entrenador. Dani Rodríguez mejor entrenador, claro. Y Molly mejor entrenador de la segunda división hace temporada pasada también, la 14-15. Y aquí tenemos tres galardonados en la de la gala. Armando no pudo culminar la buena paralela que le había lanzado Da Silva. Ahora Dani Martínez, Lalón del Salmantino, se le va fuera. Ahí tenemos a algunos de los aficionados que se han desplazado desde Jaén hasta Antequera para ver si su equipo suma estos tres importantísimos puntos. Jugando Javi Sánchez de nuevo para los locales, con Da Silva situado en la posición de cierre. Ahora Javi Sánchez quería mandársela a Da Silva, tocó Campoy en primera instancia y Bollis finalmente, así que será Miguel el que saque de banda. Partido muy bonito, ¿eh? Solo faltan los goles este, pues eso es lo que hemos hablado tantas veces. Que los hubo con tanta profusión en la primera vuelta. Recuerden, Jaén 5, Humantequera 6, allí en la Salobreja. Además en el último instante, se llevó el partido los de este hombre, los de Molly. Y ahora tiempo muerto que ha solicitado Dani Rodríguez. Vamos a escuchar al técnico, lo que le dice el técnico jiennense a sus hombres. Vale, marca 4, perfecto, vale. Cabeza, cabeza, los saques de esquina, abrirse un poquito más, tío, que os apelotonáis todos, tío. Marcad los tiempos. Y si en caso de duda, al primero que corta. Ahora, el ataque, el ataque. Sale Chillo, ojito, en el uno contra uno, que anticipa bien, a ver si nos va a robar. Pero si no está Chillo, está hundiéndose mucho. El pivo bien profundo. Y empezamos a fijar. Saltamos y meto. Y aquí ya. Uno entra y otro de balance. Uno entra y otro de balance. Que vaya, Dani. Están metiendo Dani, a pivo, espérate. Estamos metiendo a pivo y los dos que están afuera se giran y miran a balón. Los que estamos afuera estamos solos. Exactamente. Y opción de tiro exterior. Tiro exterior, vale. Repito, hacemos el giro en un lado. Fijamos ya uno para uno. Si puedo contactar con el pivo, va. Si no, salto y voy. Y tiro exterior. Dani. Muchas cosas ha dicho. Sí, pero hablábamos antes de que Molly es un entrenador, un técnico de la casa. Otro tanto puede decirse de Daniel Rodríguez, 37 años, 5 temporadas ya en el banquillo del Jaén, viviendo lo que ha sido la eclosión y el renacimiento del fútbol sala en la capital del Santo Reino, que a primeros de los 90 también obtuvo bonitos éxitos. Y una de las cosas que ha recordado es lo del juego de pivot, como decía uno de los jugadores cuando él ha hecho el apunte, es decir, cuando se recibe el pivot, los alas sí tenemos posibilidad de disparo porque se abren. Y ahora por eso está Bye, buen día. Tocando Javi Sánchez, Miguel Crispi la está pidiendo arriba, Cecilio, hacia allá va, ahí está Chillo. La pared con sus compañeros, embarulla el juego y ahí acaba la posesión en favor del equipo visitante. 4-18 para llegar al descanso. Un par de ocasiones claras por cada equipo. Y desde luego lo que le está faltando a este emocionante duelo andaluz son los goles. No, sin duda, sin duda. Porque tampoco ha habido excesivas ocasiones, ¿eh? Si está predominando la defensa, está predominando la intensidad, el no generar. El tiro de Emilio Buendía. ¡Oh, lo que ha sacado ahora Juan Varela! Primero a Buendía, después a Dani Martín. Sobre todo la segunda, ¿eh? Sí, la sí. La segunda viene propiciada por ese rechazo. Ahí fíjate que Dani Martín tiene... ¡Qué parada! ¡Qué bocajarro! Aquí la vamos a ver. Mira qué parada ahí se queda, pero ¿cómo va? Pues ya tengo dudas de cuál es la mejor del partido, ¿eh? Porque esta va a estar esta compite con la otra. ¿Y de qué manera? Ahí ante Fali. Esta mejor. Pudo lanzar Dani Martín. Esa bocajarro. No, por eso este hombre es fichaje de este año, este sí, y es internacional. Sub-21 ya, ¿eh? No sé, la de Dani es matrícula. Sí, pues esta es cum laude. Es cum laude. Cum laude porque son dos doble parada y la reacción ahí tremenda, sí. Qué potencia en las piernas.
Son dos paradas, tiro cajarro. Ah, tremenda, tremenda la de la que acaba de sacar Juan Varela. Fíjate, justamente estábamos diciendo que había pocas ocasiones y sí, ha llegado una clarísima, la tercera clarísima ya para el Jaén. Es el hombre del partido. Mira, 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 mira. Qué buena, qué valiente, además, porque fíjate, ataca el balón y no va sobre la línea en paralelo, sino que va a atacar esos solo 20 años. Vamos. Cuando ya tienes menos vas en paralelo y cuando ya tienes más. Tú ya no atacarías el balón así. Yo me tapaba para que no me diera y a celebrarlo con ello. Buen día. Se la queda la UMA. Atención a la salida ahí de Javi Sánchez para Miguel Boyi. Sensacional el de Doña Mencía. Mira, esta jugada refleja un poco lo que es el partido para UMA. Es decir, contras y luego para Jaén repliegues absolutamente rapidísimos y muy, muy, muy comprometidos. Al ataque de nuevo Javi Sánchez para los locales. Se la deja ahí a Fali. No pudo combinar con Chillo, con Cecilio. Y esa jugada refleja que las oportunidades de ataque de Jaén siempre son por robo, por una transición o crear una superioridad. Pero la defensa de Jaén, insisto, muy comprometida, muy intensa. Las de Antequera. No, digo las oportunidades las de Antequera. Antequera. Exacto. Y la defensa de Jaén. La pues, defensa de Jaén, sí. Siempre el repliegue, hay una pérdida automática, todos por detrás de la línea del balón. Y a sufrir. Circulando de nuevo, ahí en media cancha. Los hombres de Dani Rodríguez que le pide a sus jugadores que se vayan arriba. Sí, pues que arriba no te puedes ir tampoco alocadamente, ¿eh? Si no tienes opción de pase y dejas al hombre del balón por detrás. Un robo, claro. Eso tampoco hay que elaborar. Cuando la defensa está encerrada tienes que elaborar, sobre todo abrir. No cometer precipitaciones, que es donde se producen los errores. Intentando abrir la lata ahí Cecilio, que encontró un breve pasillo que rápidamente le han cerrado Boyis y Eloy Rojas. Exacto, fíjate cómo enseguida que hay una superioridad, bueno, tiempo que ha pedido. Ahora el tiempo es de Moli. Sí, pero Tete ya estaba ahí al lado diciéndole algo, vamos a ver lo que plantea el profesor. Escucha. Pero escuchad, escuchad. A ver. Estamos jugando a no perder, tío. Es que estamos jugando nada más atrás a ver lo que va a pasar. No estamos sufriendo. Hay que echarle encima un poquito, que están llegando muy fácil. Y venga, oye, si tenemos subir arriba a presionar, presionamos. Coño, es que hay que sufrir para ganar, hay que sufrir. Atender. ¿Se cree que vamos a hacer el salto? Ha dicho la pisada. Sí. Bueno, vale. Vale, una cosa, cuando tenemos balón, no quedaron media cancha, cortar para buscar por arriba. ¿Qué jugada vamos a hacer? Espera, ¿qué jugada vamos a hacer? Santi, pero con 23. Con 23, vale. Meme uno aquí, dos. Sí, dos. Y este se queda aquí, y este es el que viene por atrás. Venga, vale. Venga, vale, ya sabemos. Vale. Un poquito más intensidad. Bueno, ha habido dos tiempos muertos el de Moral. Ya lo decías tú, además, el de Moli y el de Tete. El de Moli, mucho más de emotividad. Decirle, yo creo que sí están sufriendo. Lo que no están es dando ese pasito adelante, ni en defensa, ni siquiera en ataque, de participar, cortar, como él decía. Claro, más porque están jugando mucho a la contra. Y con freno de mano. Sí, es verdad que están a no perder, a no tener errores en defensa, que no les cacen. ¡Atención ahí! ¡Otro parador! ¡Y gol, 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 gol! Sánchez, después del paradón de Dani, cabezón al tiro de Miguel, Javi Sánchez logra el primero del partido. Javi Sánchez, que había sido el más activo en la elaboración, en el tiempo muerto, hablando de la jugada. Fíjate ahí qué error de López se da, pero luego la parada, claro, y qué mala suerte la de Dani Cabezón, porque después de esa parada, mira, aquí vamos a ver cómo que hace un paradón y luego pierde la referencia de dónde está el balón. Mira, ahí hace un paradón, no sabe la mano, mira por derecha, que se le queda justo en la espalda. Es que encima con el codo acaba golpeando para que se le quede mucho mejor todavía Javi Sánchez. Qué manera para el cordobés de volver a las pistas después de 5 jornadas lesionado. Vuelve marcando Javi Sánchez. Importantísimo gol para la UMA Antequera.
a poco más de dos minutos para llegar al descanso. Y José López, que vuelve a tener ahí problemas, sí, para superar confianza a Cecilio. Pero es mala suerte de Dani Cabezón. Y porque ya es, después de esa parada, ya es mala suerte que el balón se te quede en la espalda. Pero es que además se le ha quedado de tal manera que ha mirado izquierda, ha mirado, sí, a derecha, sí, sí, y no lo ha visto. Es decir, no ha perdido totalmente. No se le puede reprochar nada en este gol al Ceutí. Cecilio trataba de combinar con Óscar, se fue la pelota fuera de banda. Y ahí tenemos a Dani Cabezón todavía, mira, vamos a verlo, lamentándose después de esta parada, gran parada ante Miguel. No pudo. ¡Uf! Ahora el envío peligrosísimo de Cecilio. Vuelve a poner a prueba los reflejos del guardameta Ceutí de 26 años. Bueno, pues ha empezado otro partido, ¿eh? Porque hasta ahora todos los errores que no había cometido Jaén en 18 minutos los ha cometido seguidos. Vamos, las palabras de Molly han sido... Claro, hay que ser valientes, claro. Lo han que les sido ha pedido. Mano de santo. Claro, le decía, estáis con el freno de mano, ¿no? Estamos sufriendo porque con el freno de mano sufre, porque Varela estaba siendo el mejor jugador de la U Mantequera y ha dicho, vamos a echar para adelante. Buscad la victoria. Mira, y el gol es un poco reflejo lo que vimos antes con Dani Martín, la importancia de la segunda jugada. Vimos antes como Dani Martín fue al rebote. Dani Cabezón es un portero también de mucho rechace. Es importante no desconectar en la jugada en cuanto ya se produce el disparo. Falta de Eloy Rojas ante Cecilio. Tan cerca del árbitro que es imposible. Es imposible que tenga tenemos dudas. A José Alberto Cuesta. ¿Dónde está el árbitro? Sí, es imposible que no lo vea ahí. Cómo ha cambiado el partido, ¿eh? No cabe duda de esa cuarta falta de Jaén. Paraíso interior. Minuto y medio para circunstancias en Dani Rodríguez. Y otra posibilidad ahora a balón parado para la U Mantequera. Con Tete, que será el que la ponga. Ojo al movimiento del número 2. En acción. Cecilio allí como escondido. Sí, como que no va con él en el VAR. Pero vamos a ver qué movimiento hace, si de bloqueo Cecilio a José López. Vamos a ver Crispi y Óscar. Sí. A ver los movimientos de Crispi y de Cecilio, que son la clave. El bloqueo de Óscar, a pesar de todo, ha tirado. Bueno, esta sí que es más discutible, pero tarjeta, no tiene ninguna duda de lo que ha visto José Alberto Cuesta Sánchez, porque le enseña tarjeta a Solano. Eso por agarrar. Desde su ángulo ha visto algo que sí, no se ha visto desde el de la cámara. Yo entiendo que le ha agarrado, que le ha impedido. Sí, ha tenido que haber agarrón. Vamos a ver, vamos a seguir al 23. Aquí tampoco lo ves, pero evidentemente sí, con la mano izquierda y derecha. Desde su posición él lo ha visto clarísimo, porque no ha dudado ni un instante. Y ya de la que ha pitado ya iba con la tarjeta en la mano. Sí, desde aquí no se ve tan claro, no parece tan aparatoso, por lo menos para la tarjeta, ¿no? Pero lo ha tenido clarísimo. Y es la quinta falta y nueva situación de balón parado. Vamos a ver la estrategia que sacan ahora los hombres de Molly. Sí, posicionamiento igual, ¿eh? Cecilio, sí, segundo palo, Crispi esperando ahí o ser bloqueo o disparo en función del movimiento de la defensa. Vamos a ver. Bueno, ahora han cambiado Óscar por Tete a la hora de sí, poner pero el juego balón. Los dos hombres importantes, el 2 y el 6, fíjate. Ahí va Crispi, el tiro vuelve a poner a prueba a Dani Cabezón. Minuto y medio, Jaén que ya tiene la quinta falta. Ahí vemos repetido cómo pasó entre las piernas de José López. Esa fue la mayor dificultad en el tiro de Crispi. Sí, pero desde el tiempo muerto de Molly, Ramón... Sí, sí, es otro Antequera. Es otro partido, es otro Antequera, efectivamente. Intenta la reacción Jaén, paraíso interior. Dani Martín, y tan falta, sí, sí, sí. Y tan falta en esa acción sobre Eloy Rojas, también clara, cuarta falta ya, después de la entrada de Óscar. Sí, que es esta el... primera, es, no, no la de Cecilio, no, no, es Oscar, sino la de Óscar. Por eso Cecilio levantaba los brazos, como yo no le he tocado, efectivamente, pero la falta, y Óscar la reconoce levantando el brazo derecho. Limpiando la pista, llegó esa cuarta falta para la U Mantequera. Va ganando. En emoción para esta final de la primera parte, el derbi andaluz. Amaga Bollis, el tiro de Solano. Tiene que sacarlo ahí Juan Varela. Yo creo que iba fuera por sí, el posicionamiento de la barrera. Pero ante la duda... Bueno, por si acaso, estaba pidiéndole Dani Martín que en vez del lanzamiento exterior... Metiera balón interior. Metiera sí, balón. Solano, que ahora intenta lo mismo, pero con... menos éxito, mucho más desviado el tiro del cordobés. Que Dani Martín es muy, muy bueno jugando ahí delante del portero, es muy listo a la hora de los rechaces, de molestar, un jugador
muy incómodo de marcar. Tete. Se pasó de frenada a Oscar, se le quedó atrás el balón. Aquí hemos repetido el único gol por el momento del encuentro, marcado por Javi Sánchez. Mira, es que es mala suerte, sí. Tiene mala suerte en todo, todo. Incluso con el codo. Porque luego cuando le da el codazo todavía es para dejársela más mejor, fácil. Sí, porque si no hubiera tenido que rebañar detrás, no hubiera podido hacer un solo toque. Claro. Dani Martín, qué bien, claro. Ahí el balón hacia Solano, que se desespera el salmantino con Solano. Devuélvemela, por Dios. Sí, pero es que le ha pegado con la derecha ahí, porque fíjate que... Ahora Eloy Rojas, otra vez Juan Varela. Vaya recital que están dando tanto Juan Varela como Dani Cabezón. Tremendo el sevillano, pero fíjate la opción, vamos a ver si tenemos la repetición. Hay un hueco enorme porque Varela está llegando, pero claro, le tiene que pegar con la derecha. Mira, mira, mira cómo tiene el pasillo a la izquierda. Mira, aquí lo vamos a ver, fíjate qué pasillo hay, pero claro, no tiene esa misma precisión. Sigue intentándolo ahí el Jaén. Boyes con Solano, Eloy Rojas, Dani Martín por la banda izquierda. El pase, ahora Eloy, otra vez tuvo que meter el pie Varela. Pues atención, no a falta, la ¿eh? Contra de la Humantequera. No puede haber faltas, en efecto, Cecilio con Boyis. Tiro flojito del número 2 de Antequera. Va a ataque directo, ¿no? Porque solo quedan 2 segundos. Bueno. Pues nada, se llega así al final de esta primera e intensa mitad. Con 1-0. Un Antequera es el que más contento se tiene que ir al partido, al descanso, no solo porque va ganando, sino porque le ha sacado mucho rédito a un partido que Jaén ha sido superior, fíjate, en cuanto a disparos a puerta, en cuanto a posesión de balón. Y creo que los de Dani Rodríguez no han que es futsal 360, que va a dar otra visión diferente del fútbol sala. No va a ser resultados, no va a ser solo la mera entrevista, sino análisis con técnicos, con historia de este deporte. Estamos todos impacientes porque se produzca ya la presentación. De momento lo que se ha producido es el inicio de esta segunda mitad. Recuerden, en ese europeo España se va a enfrentar a Hungría y a Ucrania en la primera fase. Luego, como siempre, pues habrá que estar pendiente. Vaya tiro que le ha lanzado Crispi. Mira qué mano derecha. Perdón, Da Silva, ahí a Dani Cabezón. Uf. Vaya paradón también. Se está poniendo el top de paradas para esta jornada. No, ya llevamos tres. Uf, pero esta es tremenda porque ahí otra vez, cuando hay dos hombres los porteros, y lo que más les incomoda es la no visión. Cuando tú tienes hombres que se están cruzando permanentemente hasta que el balón no les ha superado, no puedes actuar, ¿no? Cuando es un disparo franco, directo, es mucho más sencillo. Jugando Boyis. Eloy Rojas, con Solano, Campoy que espera arriba, atención que ha recuperado, Cecilio se le fue fuera de banda. Y bueno, vamos a ver qué UMA vemos aquí. Si en el primer tiempo se ha estado jugando a la contra con empate a cero, fíjate ahora las opciones de jugar con más seguridad, yendo por delante el marcador. Óscar, con Da Silva, es el que está actuando de cierre de forma más habitual. ¡Oh, qué bien el desborde! Pero se le fue la pelota a Luis Rojas. Bueno, que yo no sé si el planteamiento de Jaén va a variar algo. Yo creo que tampoco han hecho excesivamente mal las cosas. Decían, han tenido la mala fortuna en la finalización, pero lo que es el dominio del juego, el incomodar la salida de presión, es decir, UMA no ha estado cómodo nunca, ha jugado poco bonito para la calidad que tienen sus jugadores, pero muy efectivos. Ahí esperando Campoy. Jordi Campoy, el catalán de Rubí, barcelonés. Es lo que tiene que segunda aparecer. Segunda temporada en Jaén. Eso es lo que tiene que aparecer, Ramón, en Jaén. Las individualidades. Y todavía no hemos visto ese desborde. Solano. Esto es lo que necesita. Tiro a la media vuelta sin mayores complicaciones para el despeje de Da Silva. Incluso en situación de riesgo meter a los dos, a Solano y a Buendía, ¿eh? Es decir, meter esas dos referencias arriba con dos hombres que pueden jugar de pívot, abrirse en banda y generar muchos problemas a los malagueños. Uf, nos entendieron de nuevo los jugadores de Dani Rodríguez en su intento de atacar la portería, que también está defendiendo Juan Varela.
En largo ahora el guardameta sevillano hacia Óscar. Eso es lo que te decía, el planteamiento de Uma creo que va a variar poco, incluso a menos que haya otro tiempo muerto motivador, van a dar ese pasito atrás para... Hombre, ahora además, Cancho, con el marcador eso, a favor, son los otros los que tienen que poner algo más de sí, los que tienen que mover ficha. Yo creo, Ramón, que es un error, ¿eh? Porque esos dos minutos que ha tenido de apretarles de automáticamente después del tiempo muerto, es cuando más oportunidades y más ha obligado al rival a cometer errores. Sí, además ya la experiencia nos demuestra que cuando encuentras una fórmula y no acabas matando el partido, normalmente lo acabas pagando. Y recordemos que ahora van a irse acercando los de la UMA Antequera hacia sus minutos fatídicos, a esos cinco últimos minutos donde siempre se les han ido complicando tanto las cosas. Bueno, bien, es verdad que en la ida ahí esos minutos fueron favorables en ese partido de la Salobreja. Sí, pero una vez. Pero una vez, sí. Antes dije yo que llevaban 15 jornadas sin ganar los de Moli. No, llevan 13. También la cifra no es. Ya, pero bueno, no mejora mucho, ¿eh? Y 9 los de Jaén, es decir, la verdad es que son dos equipos. No, porque es que en realidad si hubieran sido 15 significaría que la última victoria. No, pues sí, si no. De narices, efectivamente, llevan 15, 14 y la de hoy 15, porque la victoria la tuvieron contra el Jaén. Fíjate, una vuelta entera, ¿eh? La única victoria. Luego llevan 5 empates. Una vuelta entera. Qué bonito ahí lo que le ha hecho Solano a Óscar. Esto es lo que te decía, Ramón, tiene que aparecer ya la jugada individual, desborde, el intento de... El tiro ahora de Campoy vuelve a mostrarnos al mejor Juan Varela. El hombre del partido, fíjate, 100% de paradas, ¿eh? Tiene que ir Jaén al segundo, al rechace, la segunda jugada, pero parada complicada. Ahora Eloy Rojas. Con Solano apretado ahí por Da Silva. Crispi esperando si el balón va hacia Bollis. La posesión sigue siendo para los visitantes. Ahora la tiene precisamente Bollis con Eloy Rojas. Y están buscando aquí el uno para uno. Otro lanzamiento y otra vez. Que van a acabar soñando los de Dani Rodríguez con Juan. Bueno, pero ahí la verdad es que si no hay segundo palo, si no hay rechace, tampoco es excesivamente. Es más aparatosa la jugada que efectiva. ¡Uf! ¡Al poste! Ahora Campoy. Claro, ves, y al final tanto va el cántaro a la fuente. Bueno, qué bien Varela también tapando, pero cómo está agobiado. Te decía que, mía, que me daba qué trallazo. Para qué disparo. Fíjate cómo se mueve la portería. De la potencia, la violencia que llevaba ese tiro de Jordi Campoy. Partidazo el de este hombre porque ahí hasta iba tapando, pero te digo, ese pasito atrás que ha dado la UMA en este segundo tiempo le está penalizando excesivamente, ¿eh? No salen, están ahí con agobios y... Aguantar tantos minutos es muchísimo, es asumir muchísimo riesgo. Defendió muy bien la posición Solano para que no pudiera alcanzarla Miguel. Así que ahora tenemos ya de nuevo a los visitantes intentando de momento el empate. Es que además tú tienes que cambiar algo. No puede ser tan previsible en la defensa, es decir, saber en cuanto la pierdes te vas para atrás. Tienes que al rival hacerle dudar, hacerle cambiar, porque ahora mismo ya va a ser un monólogo, o está siendo un monólogo. Y sí, esto va a acabar siendo el frontón Fernando Argüelles de Antequera. O Fernando o Varela. Frontón Varela. O el frontón Varela. ¿Qué nombre le pone? Es esto porque además si tú vas a hacer disparo, no vas a terminar. Uy, el balón que Carlos pierde. ¡Bollis! Y otra vez Varela. Bueno, hasta bueno, por bueno. Tres veces. ¡Qué barbaridad! Bueno. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Fíjate. La fortuna también aquí, la diferencia en el rechazo. Mira, bueno, la primera la saca Armando, pero esa una y dos. Tremendo, pero te iba a decir que cuando tú como Jaén estás haciendo disparo exterior, tienes que tener a alguien en el segundo palo o tienes que tener a alguien dentro del área, claro, para eso rechazar. Lo que ha pasado en esta jugada, pero las otras eran demasiado. Pero no, además, qué partido está haciendo Varela, qué partido. Supongo que la desesperación cuando te ves ni de cerca, ni de lejos, ni de rechaces. Hombre, por el gol Javi Sánchez, que es el que ha cortado ahora el intento de Bollis, pero... Es más decisivo lo de Varela. Pero lo de Varela... ¡Mamma mía! ¡Ay, la subida de nuevo de Campoy! ¡Qué partido! Luego, normalmente, cuando un portero está así, el gol, si lo encaja, suele ser de un rechace o de una situación... Sí, siempre es el castigo que tiene el ser portero.
Juega Solano con Eloy Rojas, manteniendo todos estos minutos a Boyi, Solano, Rojas y Campoy. Vemos esta última acción de Boyi. Como ya la siguiente, esta es de Valiente. Tremendo. El anterior, la que saca, mira, mira, mira. Esta, ¡bof! Eso ha sido tremendo. Y aquí ya va a tapar. ¡Qué reflejos! Y qué valiente es, ¿eh? Siempre sí, ataca sí. El balón, ¿eh? Atacando el balón. El jugador sevillano, el sub-21. Esto es muy de la escuela brasileña. Siempre decimos que los porteros de la escuela española y de los de la escuela brasileña se diferencian entre muchas cosas en el ataque al balón. Estudiante de Derecho, Juan Varela. Y que, como hemos dicho, le paró la semana pasada un penalti ni más ni menos que a don Daniel Salgado. No es muy normal, ¿eh? Lleva unos cuantos goles, lleva Dani. Sí, pero este año no está arriba, no le vemos como los tres últimos años liderando las tablas de la clasificación. Está mucho más abajo de lo que nos tiene acostumbrado el concejal. Ahora Dani Martín, el nuevo intento que vuelve a frustrar Juan Varela. Juan Varela Hidalgo. Pues según pasan los minutos, Ramón, empieza a haber precipitación en Jaén, ya buscan el ataque rápido, parece que son los últimos segundos, mira, parece que se está acabando el tiempo y queda ahora, ahora están haciendo mucho la guerra por su cuenta, buscando rápidamente el disparo. Exacto, urgencia, no están seleccionando y yo creo que tienen tiempo de sobra para elaborar más la jugada, buscar la circulación más rápida. Pero bueno, eso también te genera una situación de agobio, ¿eh? Porque Uma, fíjate la de minutos que hace que no sale. Y mira, se ha incorporado Carlos Muñoz. ¿Te hacía que sí? Que está disputando sus primeros segundos. Raro, ¿eh? Internacional, bueno. Hombre además de muy buen disparo exterior, hombre que estuvo en el Barça, estuvo en la Liga Inglesa. Y es raro que no haya participado hasta este momento, ¿eh? Uf, otra complicación que salva el guardameta sevillano. Recupera Eloy Rojas. Espera Dani Martín. En la pelea el balón sale fuera. Favorable a los intereses visitantes. Dice el árbitro que la tocó Tete en última instancia. No, la mitad del banquillo dice que sí, la otra mitad se calla. No, pero sí me ha sorprendido lo de Carlos, ¿eh? Lo de Carlos Muñoz, tengo un hombre con muchísima experiencia, 35 años, jugador del Barça, como te decía, el año pasado estuvo en Zaragoza. Y que cuando ha necesitado ahora el equipo de ese disparo exterior que pedía antes Dani Rodríguez, pues no va a haber contado con él. No sé si tendrá alguna molestia que le impide estar al 100%. Que es uno de los fichajes de este año, ¿eh? Fíjate qué serie de intervenciones del portero local. Un hombre, Carlos, que vino este año, si recuerdas, pero que no pudo jugar la final de la Supercopa porque no había llegado No habían llegado los papeles, sí. Transfer de Inglaterra. Jugando Fali con Tete. Miguel ahora de último, interviene Armando también, se va a la posición de pivot, en esta rotación el tiro de Miguel, uy, qué poquito faltó para que Armando no la cazara. ¿Ves? Pues cuando Uma propone cosas llega, sí. Es decir, que tiene y además ataque con dos hombres solo, los otros dos no han participado. Sí, es verdad que cuando le cambian el paso al Jaén le hacen sufrir ahora, 3-2, Tete se la deja ahí Armando, encara Armando, fantástico. ¡Buah! Dani Cabezón. ¡Qué partido de porteros! Sale, quiere salir en velocidad, buen día, se la queda sin mayores problemas, Miguel. Vamos a ver en este intercambio de golpes, ¿quién se la lleva? Buen día, encara ahora Juan Varela, ¡otra vez! ¡Qué bárbaro! Armando, se la está pidiendo Miguel, el tiro. Tres minutos. Ahora Dani Cabezón. ¡Qué dos minutos hemos tenido ahora de fútbol sala! Fantástico. Puro. Fútbol sala de barrio, fútbol sala descarado, fútbol sala absolutamente liberado. Con estos dos jugadores instalados en el protagonismo absoluto. Dani Cabezón para los visitantes, Juan Varela para los locales. Carlos Muñoz que intenta otra vez la subida del Jaén. Ahora Murga. No, ya sueñan con Varela. Ya no, este disparo no era excesivamente complicado, pero ya están buscando a ver si en alguna tiene un error el sevillano. Jugando Óscar con Cecilio. Vuelve a apoyarse en su compañero. Pero recuerda lo que le decía Molly a los suyos. Liberaros, fíjate estos minuto y medio, dos minutos que han tenido de descaro. Sí, sí. Tres ocasiones. Es que es verdad, cada vez que cambia el paso la UMA. Ahí ha caído Cecilio ante Dani Martín. Sí, me ha parecido falta. Este no le ha tocado. A mí me ha parecido que frena la marcha Cecilio. Sí, la ha buscado perfectamente, Chile. Y vamos a ver aquí.
Tío, la mano le toca y él está buscando. Él sabe que ya la única opción de sacar algo en esta jugada, el balón se le va a largo. Es, yo creo que está bien pitada la falta, ¿eh? Que Dani no lo tiene claro, no lo acepta. Hay que ver la de cosas que han pasado en estos 6 minutos y medio. A mí me está gustando, ¿eh? Ahí vemos a Fali. A ver. ¡Qué chapuza! Se han acabado liando. Sí, porque no ha pedido paso, con lo cual empieza a contar el... Claro. Empieza a contar el tiempo, no lo pides. Y al final la indirecta favorece a los visitantes. Y ahora, ¡qué jugadón de Cecilio! Y acumulada. Habrá falta acumulada, en efecto, en ese slalom precioso de Cecilio. Hay falta de Carlos, luego le hace falta buen día también. Podría haber hasta 2 faltas. Pues sí, el reglamento. Le estaba pidiendo Fali que se la dejara a Cecilio, pero claro, ahí ya el número 2 venía encelado, ciego por completo de toda la jugada. Buen día, rodeado de contrario, vamos a ver aquí quién se la queda, pues se la queda la UMA, con posibilidades de salir a la contra. Fali tiene a Óscar ahí, llega Óscar, muy forzado, el jugador malagueño. Muy bien, ahí no ha habido nada, ¿eh? Yo creo que Dani ha ido a sacar rápido, han chocado cuando se levantaba el jugador, vamos a verlo. Pero qué balón, le ha dado Fali, pelín largo. Yo creo que ahí... Pero el partido se ha roto, ¿eh? Se ha roto absolutamente ya, porque ahora mismo UMA sí que es verdad que está corriendo más riesgo, ya tiene... Aquí vemos esta sucesión de ocasiones. Primero no llegó Armando por muy poquito, luego el propio Armando en el mano a mano. Con cabezón, este mano a mano casi consecutivo de Buendía con Varela. De Varela sobre la línea, ¿eh? Qué bien ha medido ahí el espacio. Qué segundo de auténtica locura. Precioso. Acabamos de vivir. Preciosos esos 4 o 5 minutos que llevamos. Supongo que los entrenadores no pensarán lo mismo porque ha habido excesivos errores y despistes, pero para el espectador, precioso. Carlos con Buendía. Tocó en Cecilio, la saca ahí con sacacorchos Óscar ante la oposición de Dani Martín. Ahí va de nuevo el número 21 apoyándose en Crispi. ¡Qué bonito Cecilio! Ahora no hubo falta de Carlos, esta sí. De Dani Martín sobre Da Silva. Y además yo creo que se ha hecho más daño Dani Martín que Da. Ahora están pidiendo tarjeta para Dani Martín, sería la segunda. Se la va a sacar, sí. Pues será la segunda, sí, la tiene, la tiene García Morón en la mano. Se va a quedar el Jaén con uno menos. Se queda el Jaén con uno menos. No sé si Dani Martín estaba intentando retrasar o evitar ese momento. En la ida... ocurrió lo contrario, fue Cecilio el que vio la segunda amarilla. En esta ocasión es el Jaén el que se queda con uno menos, todavía a 12 minutos para la conclusión. Pues esto, vamos a ver cómo aprovechan los hombres de Moli, porque esta opción de tan clara de... Vamos a ver, aquí no hay falta, yo creo que Carlos la roba bien. Chivo. Claro, que la pierde, se pone por delante, le intercepta, es muy aparatosa la jugada. Si no llevara la otra tarjeta, pues no tendríamos duda. Lo que pasa es que, claro, ahora el castigo es tremendo. Pero a mí sí me parece falta de tarjeta, ¿eh? Pues mayores complicaciones para el equipo de Dani Rodríguez. Se retira Dani Martín, se quedan con uno menos, al menos durante 2 minutos. Vamos a ver cómo juega. Si buscas el gol rápido, prefieres más el desgaste de la posesión y tener una opción clara. Vamos a ver cómo maneja esta opción tan clara. Cecilio, Da Silva, Tete y Óscar, los 4 que están arriba para buscar el segundo de su equipo. Pues buscó rápidamente Tete el tiro exterior. Se la quita encima Varela. Habrá que sacar de banda. Tocó en el techo. Vamos a ver, porque tienes la posibilidad de, primero, de tener tú ya la pelota. Segundo, de hacer sufrir al rival con desplazamientos largos. Luego, ya hemos visto como Tete en principio se la ha jugado al tiro directo. Ahí sube de nuevo el capitán de la UMA Antequera. Llega Solano con todo para impedir que siga jugando Tete. Pero dentro del reglamento, claro, ahora Eloy Rojas, el lanzamiento de Rojas.
Se la queda José López. Bueno. Y tiene que despejar Da Silva. ¡Vaya partido! ¡Qué valiente, Jaén! Fíjate a dónde ha ido Buendía arriba a presionar, dejando solo dos compañeros, Dara López. Intentando marcar en inferioridad el Jaén. Yo creo que en la cara de Molly ahora, Ramón, era espectacular. No entiendo nada. Tenemos superioridad y estamos sufriendo nosotros. José López, Eloy Rojas y Solano. ¿Quién se la queda? El visitante. Bueno, hace dos semanas vimos una situación similar de Lin jugando de 5 ya contra 3 y encajó gol, ¿eh? Hace dos jornadas. Uf. Bueno, nueva ocasión de ataque para la UMA Antequera. 1-20, todavía tienen de superioridad. Da Silva, la combinación con Tete. Óscar. Basculando la defensa jienense. Se equivocó ahí Tete en su intento de pasársela a Cecilio. Recupera la posesión el Jaén, que por el momento ha salvado casi la mitad de la inferioridad. No solo ha salvado, sino que ha tenido ocasiones. Y encima con ocasión, efectivamente. Hasta ahora impecable, hombre. Intentando ahí nadar y guardar la ropa ahora los hombres de Dani Rodríguez en largo. Quería mandársela ahí Dani Cabezón a Solano. Por lo menos han conseguido que pasen otros 10 segundos sin encajar el gol. Sí, vamos a ver la parte psicológica, ¿eh? Que luego también es importante en este tipo. Si tú no haces gol, el subidón que tiene el rival y el bajonazo tuyo. Ahí va Óscar, se la quedó Solano. Sí, no está teniendo las ideas claras, ¿eh? Han frustrado una nueva tentativa de ataque. Y no solo con 40... Y con ataques, además, ¿eh? Sin sufrir demasiado, ¿eh? No hemos visto ocasiones. No está moviendo bien. Magnífico el trabajo defensivo de los hombres de Dani Rodríguez. Con 4 y también con 3. Solano. Se la acaban quitando los rivales. Solo quedan dos defensas. 3-2. Óscar armando aquí. Oh, qué ocasión han perdido. Es que... Se lamenta Tete, ¿cómo me la echas así, hombre? Si ya contra 3 es relativamente más fácil, ya solo contra 2, que está cometiendo errores. Errores elementales. Aleja lo más que puede Dani Cabezón, el balón de su portería. La posesión va a seguir siendo favorable a los visitantes. Solo 24 segundos ya tienen que aguantar los hombres de Dani Rodríguez en una de sus situaciones más complicadas. Sí, lo ha hecho fenomenal, ¿eh? Lo ha hecho fenomenal porque de todo ha trabajado el partido, sí, pero fenomenal. No se han metido ahí, han tenido ocasiones y yo creo que esta va a ser la última, ¿eh? La última posesión en superioridad que va a tener la UBA, pero tremendo el trabajo que ha hecho Jaén. Sube Da Silva. Fíjate que viene cómo tapa la línea de pase. ¡Uy! Aquí ha tenido Óscar en última instancia, después del lanzamiento de Armando. Pudo sacar Dani Cabezón, Eloy Rojas, ya intentando que pasen los segundos. Ya están de nuevo 4, se ha reincorporado el cuarto jugador, que en este caso es Solano, Bollis, José López y Eloy Rojas. Ahora los que están en la pista, además de Dani Cabezón, claro, que acaba de hacer esa intervención, salvando casi sobre el último segundo de inferioridad, lo que hubiera sido el segundo de la UMA Antequera, que ha perdido una gran ocasión de haber alcanzado una mayor ventaja para llegar a los minutos finales. Te digo, hay un aspecto psicológico en este tipo de circunstancias en el que tú te ves muy favorable para poner ya mucha distancia en el marcador y el rival al contrario, es decir, ha superado un set ball que era complicado, ahora le sube la moral, empiezan a recuperar a tu hombre y psicológicamente se le da la vuelta al partido porque UMA dice, si yo no soy capaz de hacer un gol contra tres, a ver qué sucede en los siguientes minutos. En largo, Juan Varela no puede conectar con Da Silva, que deja su puesto ahora a un compañero. El chaval de la academia aprendiendo. Campoy, balón entre líneas que buscaba Solano, interceptó Crispi, llega de nuevo Solano, el intento de reverso, gol. Solano, el empate. Decíamos que necesitaba Jaén que aparecieran sus jugadores de talento, pues este es uno de ellos, ya ha hecho jugada de pivot, fíjate qué bien recibe, qué bien se gira, qué bien amaga, vamos a ver todo lo hace, mira ahí, recibe primero ese amago final que tira a Varela y luego la definición perfecta.
tres cosas hace bien Vía, de ese segundo y luego la definición. Perfecto movimiento de Solano. Sí, porque es verdad que cuando hace el reverso se da cuenta de que está tapado y que tiene que prolongar el movimiento para buscar el hueco, marcar su séptimo gol esta temporada. Gol por el momento importantísimo. Atención que se quejaba ahí Fali de que lo había agarrado Emilio Buendía. No lo estiman así los árbitros. Sube Campoy, José López Bollis. ¿Cómo sube la intensidad? ¿Cómo sube la emoción del partido? A 8.50. Hay empate en el Fernando Argüelles de Antequera. Esto es lo que te comentaba que podía suceder. 51 lanzamientos de Jaén Paraíso Interior. Un equipo en bajón por no haber aprovechado la oportunidad y otro con la moral altísima por haber superado esa situación tan adversa. Pues hay que trabajar bien ese tipo de circunstancias. Yo creo que Uma no lo ha hecho bien, no ha tenido opciones claras para por lo menos para agobiar a Jaén con la superioridad. Cómo está peleándose ahora cada uno de los balones, de ahí que lleguen continuamente las quejas de las reclamaciones de falta por parte del rival. Jugando Miguel, le cierra Campoy, Bollis con Fali en largo, quería mandársela a Crispi. Atención, Bollis tiene que salir de segundo cierre, de cierre falso, Juan Varela. Ya vemos la repetición del gol, el envío entre líneas hay de Bollis, y qué bien se buscó el hueco, qué bien se buscó la vida Solano para marcar este importantísimo tanto que le da el empate y desde luego una situación mucho más positiva de cara a la clasificación general, porque se quedarían con 15 puntos los jiennenses y con 9 los antequeranos. Sí, además hay que analizar en el gol varias cosas. Primero, el buen pase interior de Bollis. Fíjate ahora cómo están buscando al rival. ¡Gol! ¡Cómo el pase que le ha hecho Buendía a Bollis! ¡Qué daño le está haciendo a Uma el juego de pívot! Y ahora fíjate, López, el capitán, el hombre que va a todos los balones, encuentra el premio en una de las jugadas probablemente menos claras de ataque de Jaén, pero mira. Fíjate, el pase también es sensacional de Buendía a Bollis. No acaba de completar el reverso, el balón queda muerto. Y lo que dices tú, la importancia de seguir la jugada. ¿Cómo sigue ahí José López? Y marca el capitán su tercer tanto de la temporada. Evidentemente, tiempo muerto de Molly. Sí, y además, a ver si luego te puedo contar una cosa que te iba a comentar antes. Tan pasivo, ¿vale? La pelota de disparo hay que meter. Y tengo que pedir un tiempo muerto y antes de atender con cabeza, amor propio, orgullo, tío, podemos ganarlo. Lo único que tenemos que tener cuidado es la pierna, hay que replegar rápido. Y ante la duda, balón rifado, salimos, joder. No podemos estar pendientes a que lo pare todo. Con cabeza, con talento. Si estamos encima de él, cuidado, no marcamos ni el pase, vigilamos, obligamos un mal pase y salimos. Ahora yo pediré si hay que sacar portero, ¿vale? Bueno, pues aparte de la arena, efectivamente me ha gustado eso, no podemos depender de que lo pare todo Varela, que era lo que estaba viviendo Uma. Pero sí que te quería comentar antes del gol, y se ha producido luego en el gol también. Es decir, también es importante que Armando está de cierre. Armando no es su posición natural. Armando, es decir, no hace una defensa tan intensa como un especialista, sí, como podría ser a lo mejor el mismo Tete ahí de cierre. Y a partir de ahí se ha aprovechado de ese talento, de esos dos balones de juego de pívot. El hecho es que Jaén Paraíso Interior le ha dado la vuelta al partido, ha remontado un partido que solo un minuto antes tenía complicadísimo. Después de salvar una situación de inferioridad y por el momento obteniendo el premio de la victoria, después de haber hecho, eso sí, el doble de lanzamientos a puerta, como nos mostraba ese rótulo, que es su rival. Y siguen intentándolo los hombres Dani Rodríguez, conscientes de que es el momento de intentar matar el partido. Ya lo decíamos antes, cuando la situación era la inversa. Si no matas el encuentro, se te acaba complicando. Sin duda que Jaén ha hecho muchos méritos para ir por delante del marcador. Es innegable que la intensidad, las opciones, lo que ha hecho ha sido tremendo y el premio de ir por delante yo creo que no es injusto. Siempre quedará la duda de si Uma hubiera marcado con esa superioridad. Y bueno, yo creo que enseguida. Pero no lo hicieron. Y yo creo que enseguida saldrá Tete ya con la camiseta de portero jugador. Vamos a ver ahora. Ahí está llegada de la Uma sin mayores complicaciones. Después del intento de Crispi,
El saque será favorable a los visitantes. Ahí tenemos ya a Dani Cabezón. En largo para Solano, buscando ahí de nuevo el reverso. Tocó en Miguel, se envenenó la pelota y no se fue adentro de milagro. Bueno, vamos a ver ahora cómo afronta los últimos minutos. Pero me da la sensación de que Uma ha salido muy tocado Uma de esa superioridad, ¿eh? Ahí va Bollis, tocó Solano y también Crispi en última instancia. El balón sigue siendo de... Sigue siendo de Jaén. Ahora está apretando un poquito más la UMA, pero con no mucho éxito. Por el momento mantienen bien la situación los hombres de Dani Rodríguez. Bueno, y ahora, claro, por la cabeza de Molly y de sus jugadores vuelve a pasar los fantasmas de siempre. Y otra vez un partido que se nos va. Lo importante es la actitud de Jaén en cuanto a que no ha cambiado, ¿eh? Sigue, se ha puesto por delante, no ha dado la vuelta, sigue con la misma filosofía que ha tenido en los minutos anteriores, ¿eh? Muchas veces existe el complejo de irte atrás, a decir, bueno, ya me he dado la vuelta, he hecho lo difícil, ahora que sean ellos los que propongan. Todavía tienen muchos minutos por delante los de Molly para intentar revertir la situación. Ahí se la queda Da Silva hacia Armando. Se abre Tete buscando una línea de pase que no acaban de encontrar ahora sí. Llega de nuevo Da Silva por el centro. El tiro ajustadito al palo. Se fue ligeramente desviado por parte del jugador malagueño de 29 años. Un hombre también de la casa. Séptima temporada allí en Antequera. Claudio Manuel Da Silva, Barrio Nuevo. Internacional sub-21 y universitario. Fichaje de este año, efectivamente. El Betis. Y hombre, fundamental, ¿eh? Yo Solano. Creo que Uma se ha mantenido en el partido gracias a él. Gracias a Varela. Ahí la toca Da Silva de nuevo con Cecilio. Hacia el centro, Óscar. Llegó antes Eloy Rojas. Persiste la Uma, pero no ha podido controlar Da Silva. Fíjate que el control era prácticamente imposible, ¿eh? ¿Cómo engancha ese balón ahí con lo fuerte que iba? Mira qué fuerte va. Porque es un disparo, ¿eh? Sí, realmente le salió disparo a Cecilio. Y no ha visto a Tete que le tenía... Pero acabó en los pies de Da Silva, que no ha concretado bien su movimiento. Prolongación ahora de Tete buscando a Cecilio. Defendió muy bien la posición, producto de su mayor corpulencia, Solano. El hombre que metió el primero de los dos goles. Este, que vemos repetido. Es como yo, Armando ahí le está, le deja que maniobre. Es decir, va más al robo de balón que a tapar la posición. Y es que Solano, además que físicamente es mucho más poderoso Solano que Armando. Juega Tete con Cecilio. Pugnando con Carlos Muñoz. Vamos a ver de qué lado cae la pelota. De momento del local. Pero ahí se precipitó en su tiro Da Silva. Mira, es otra vez balón interior, fíjate, Armando ahí va también. Este es el gol de José López, el segundo de los dos que tienen en ventaja a Jaén, paraíso interior. Pues aquí hay cierta fortuna, ¿eh? Porque fíjate dónde le cae el rechace ahí. Ahora ya con los tres puntos, estos también tres puntos de oxígeno para los de Dani Rodríguez. Se pondrían con 17, se alejarían a 4 del descenso y podrían encarar con mayor tranquilidad este... último tercio de la liga que afrontamos por el momento con 1.118 goles, muy cerquita de los 7 de promedio. Estamos en la segunda temporada más goleadora de las últimas 10. Sí, está claro que está siendo una temporada mucho más ofensiva. No, menos promedio que el año pasado. El año pasado sí que hubo más goles. Y atención ahí a la subida otra vez de Emilio Buendía. Le cerró el paso Óscar. Poco convincente Da Silva en su intento de despeje, pero se le fue la pelota a Eloy Rojas. Sí, yo creo que ya tiene que estar a puntito de empezar con el portero jugador, ¿eh? Lo que pasa es que yo sigo viendo a Tete en la pista. La juega Cecilio. A ver si lo va a hacer con otro, pero... No hubo posibilidad de pare por la obstrucción de Campoy. Lo que es cierto, Ramón, es que si la UMA no gana hoy,
se le empieza a poner muy complicado lo de, sí, lo de, porque ya son dos victorias, porque luego la verás con y el además Elche es que has perdido ya con los tres, claro, equipos que tienes más cerca. Eso es lo que te decía, que ya no solo los cinco puntos, que serían seis, porque ya es el gol a verás en contra, vamos a ver, pero queda todavía mucho partido, sobre todo con esa opción de superioridad, que a UMA alguna vez le ha dado resultados positivos y otros negativos esta temporada. Se perdió los dos partidos contra el Elche, los dos partidos contra el Jumilla. Es verdad, ganó por un gol de ventaja al Jaén y ahora le están devolviendo los jienenses, sí, la moneda. Aparte son muchos puntos. Y... ¡Uy, qué bien Tete ahí a Miguel! Y aunque llegó para obstaculizar lo que pudiera José López, el lanzamiento de Miguel ha acabado desviado. El tiempo que pide Dani Rodríguez, parece. Sí. Claro, te decía, si hoy gana Jaén son 9 puntos de diferencia, no llegarían nunca, yo creo, a... Con respecto al último, sí, pero el corte, recuerda, sí, 13. Sí, digo, sí. ¡Escuchadme! Vale. No tengo más tiempo muerto, ¿vale? Primero hay que subir arriba, a presionar. Tenemos una falta todavía, pero no la vamos a utilizar. No la vamos a utilizar. Vale. Tú con Chillo, ¿vale? Y ya estáis viendo que cuando está Chillo aquí, ojito. La banda se la dejamos para este. Y este tiene que aguantar aquí en el segundo palo. ¿Vale? Fernando, tiro exterior, vamos. Vamos, ¿entendido o no? ¿Entendido o no? Vale. Pero hay que salir un poquito más. Pero escúchame, el que sale por banda, Sí, sí, te escucho. El que sale por banda no le puede dar miedo ir, porque si le da miedo ir a apretar, se va a girar. ¿Vale o no? ¿Entendido o no? Venga, va. Cuatro puertas, cuatro puertas. Ahora fuera, si no se puede jugar. Pero no quiere Dani darle la mínima posibilidad de respiro y de que se recomponga la UMA Antequera, y estima que ese hombre que veíamos, Chillo, Cecilio, es el hombre más peligroso en cuanto a la creación del juego. No hemos visto la pizarra, no hemos tenido la opción, pero yo creo que lo que haya ido ha estado preparando la defensa del 5 para 4, ¿no? Es decir, con el hombre, con Chillo, que va a ser el hombre más pero, adelantado. Nada, pero es que no acaba de decidirse... Molly, ¿no? Molly. Pues digo que me está dicho todo porque normalmente lo hace con este hombre, con este número 10, con Tete. No sé si ahora tendrá alguna otra variante, pero mientras esté en pista no se puede poner la camiseta. Intentando presionar arriba los de la UMA Antequera a 4-0-9. Y le ha pedido además también que vayan arriba, que no se empiecen a hundir la defensa. Que les incomode la salida, que ganes tiempo, por lo menos para evitar el agobio del ataque permanente. Cerró Tete la posibilidad de que subiera este hombre, Bollis. La pone en juego Eloy Rojas, apoyándose precisamente. Bueno. Bollis, qué balona, Buendía. Y qué intervención nuevamente de Juan Varela. Aprietan ahora los hombres de Jaén, como les exigía, como les pedía su técnico, para que no puedan recomponer la figura los del conjunto local. Qué rendimiento están sacando al pívot, tanto con Buendía como con Solano, todos los balones que se están metiendo ahora al pívot, además al pívot en su posición natural, centrado, le está generando muchísimos problemas a Jaén. Perdón, a Antequera. Antequera. Ahora con Buendía, al que vemos ya situado en esa posición de pívot, justo delante de Juan Varela. Caras de preocupación a los aficionados de Antequera. Otro partido que se les pone complicado, que tienen todos los visos de que se les va después de tener el marcador a favor. Pero atención, que llega la posibilidad con Oscar. No hubo nada ahí en la pelea con Bollis. Se la queda Miguel. Arman de nuevo jugada a los de Moli con Cecilio. Preparando ya. Claro. Ahí está Tete ya como portero jugador a 3-18 para que concluya el partido. Bueno, vamos a ver que empieza el último partido ya, Uy, qué bueno. Qué buena ahí, se la dejó de plantilla. Ha tapado José López. Qué bueno el movimiento de Cecilio, Sí. Cómo arrastra, hace una pisada para llevar a su marcador y qué pasillo le ha generado ahí a Tete. Ya decimos que es el hombre más peligroso en cuanto a la creación, ese número 2 que la toca ahora para el capitán, para Tete. Combinando una y otra vez con sus compañeros en este juego de 5. Vuelve a intervenir José López. Sobrecarga ahí en banda, fíjate que está todo el equipo volcado, la defensa y el ataque en esa banda izquierda. Con Miguel.
Con Óscar ahí entre líneas, haciendo el bloqueo. A buen día para que pueda jugar Cecilio. Y rápidamente Eloy Rojas sobre Chillo. Y el movimiento de los dos hombres con el 1-2-2 que está apretando. Fíjate ahí el dibujo. Fíjate los dos hombres, tanto Cecilio como este 5. El minuto de bloqueo. A Dani, que solo le falta ya salir él a jugar también a defender. Cecilio. Tete, manejando muy bien la situación los hombres de Dani Rodríguez. Del tiro lo saca de nuevo Luis Rojas. Sin pasar apuros. Sí, realmente, Dani Cabezón. Pero buenos movimientos de Miguel y Óscar, ¿eh? Los dos están aquí en banda. Hay un momento que cambian sus posiciones. Uno para bloquear y el otro para ser opción de pase. Pero el hecho es que ya han consumido el primer minuto jugando de 5 los hombres de Moli, sin poder acercarse siquiera. Exacto. A Dani Cabezón. Ahí lo intenta ahora Cecilio. Otra vez Miguel. Bueno, cuidado que se lían un poquito. El tiro de Tete vuelve a rebotar en la fornida defensa. Qué muralla ha puesto ahí Dani Rodríguez delante de Dani Cabezón. Sí, está sucediendo un poco lo mismo que con la superioridad de 5, de 4 para 3, ¿eh? Si tienes la pelota, pero no tienes la claridad en la ejecución. Sin problemas ahora para el guardameta Ceuti. ¡Gol, gol, 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 gol! Llegó la puntilla, llegó el tercero, Dani Cabezón. Se ha hinchado de parar y encima marca el tercero. Fíjate qué balón, la verdad es que ha sido un regalo el disparo porque no era ni siquiera excesivamente dificultoso. Fíjate, la puede bloquear tranquilamente, no se presiona al portero, que es otra de las condiciones cuando tú haces el 5 para 4, que el hombre más adelantado evite este tipo de circunstancias. Y yo sí que creo, pero es que fíjate que el disparo, es que es un disparo, creo que iba afuera y segundo era forzado. Y sobre todo el error no está solo en el disparo, sino en el no apretarle al portero para incomodar el disparo. Ahora ya sí que muy cuesta arriba para Uma, ¿eh? Misión prácticamente imposible a 1.40, dos goles de desventaja. Y cómo se estarán acordando ahora Moli, los aficionados y los jugadores, de esa situación de superioridad tras la segunda amarilla que vio Dani Martín. Nos hemos estado mirando antes la tercera. Y otra vez. ¡Uy! ¡Qué poquito faltó para que Dani marcara el segundo! Sí, otra vez igual, sigue sin igual, presionar. Sin presión de nadie, con tiempo suficiente para, pensar, sí, para sí. Todo. Evidentemente ya esa situación noquea a los del equipo, sí, local. Pero te queda mucho tiempo, tienes que mantener. Es que claro, cuando luego decimos que ha perdido a lo mejor mucho puntos en los últimos minutos, que tienes que mantener la concentración, claro, hasta el 40. Hay que mantener la intensidad porque, como suele decirse, hasta el rabo es toro. Claro, y todos los el minuto 40 es tan importante como el 3. O más, muchas veces porque... Miguel y Óscar. Otro lanzamiento de Óscar. Y se va muy, pero que muy desviado. Se la estaba pidiendo a Armando, que se había quedado solo en el centro. Justo en la frontal de la portería. Sigue ahí Armando entre líneas. Como Óscar ahora. Cecilio. Sacó Bollis. Habrá saque de esquina. 51 segundos tan solo. Cada vez más cerca de un triunfo enormemente valioso para los intereses del Jaén Paraíso Interior y de una derrota tremendamente dolorosa para los hombres de la UMA Antequera. Decíamos al inicio de esta transmisión, puede ser, si no el último, el penúltimo tren que los enganche a la primera división, a los hombres de Moli. Sí, 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 este partido era fundamental y creo que ellos también lo tenían anotado como importante a la hora de seguir ahí vivo, porque tanto Jumilla como Elche están sumando puntos en las últimas jornadas y se les complica mucho en este primer año. Bloqueo de Cecilio para que juegue Tete, se le ha quedado sin embargo Bollis, que busca la portería, que la va a encontrar, que la encontró. El cuarto para el Jaén, la locura justificando el viaje los aficionados de Jaén Antequera. Y partido que finiquita lo de Dani Rodríguez. Yo creo que con justicia Ramón han jugado con más intensidad, han tenido más oportunidades, han defendido y han atacado con más continuidad. Pero claro, siempre nos quedará la duda de qué hubiera pasado si Uma Antequera hubiera hecho no solo el 4 para 3, sino el 5 para 4 con mayor efectividad.
Es que ni siquiera han generado excesivas ocasiones, ¿eh? Ni con nada. Ni con jugando cuatro, de cinco, apenas una vez han inquietado a Dani Cabezón. Ni jugando de contra tres tampoco han tenido. Ni contra tres tampoco. Eso te penaliza mucho porque sigue siendo una de las opciones de juego que más rédito se saca. Ahí cuando esos dos minutos que jugaron, sí, del 12 al 10, y atención que encara ahí, bueno, y gol. Vaya, esto sí que es besar, llegar y besar el santo. Aitor acaba de salir y marca su primer gol en primera. El joven Aitor Jiménez, 19 años, procedente de la cantera, sale y marca. Sí, además, ¿no? Que se ha metido en la convocatoria en el último segundo y luego que bien finaliza. Qué, ¿eh? Balón, qué balón le puso Boyi, qué bien ha finalizado. Primero aquí, qué calidad, se le va el poste, sigue la jugada y marca. Memorable la acción para él, desde luego. Hombre, si decíamos que el Jaén se había merecido absolutamente, ahora el castigo también es excesivo. Sí, no, ¿eh? El castigo es está siendo excesivo para los de Molina. Es que hace 7 minutos el partido estaba muy, muy favorable a los de verde. Deseando ya que concluya para los locales. Acaban con un dolorosísimo 1-5. La alegría se va a Jaén. Se meten con 17 puntos ya más cerca de Delink Zaragoza que de Jumilla. Sí, bueno, bonito gesto de los jugadores Jaén con Aitor, que acaba de debutar. Insisto, me parece que en el balance global del partido, bueno, vemos a Dani Martín ahí pidiendo explicaciones, el hombre más expulsado por tarjetas.